Hola, bienvenidos a este video tutorial. Veremos cómo agregar la herramienta Recortes al menú contextual de Windows 11. Es lo mismo para la versión 10 y anteriores. Si no sabes qué es el menú contextual, es el menú que sale al hacer clic sobre el botón derecho del ratón. El método es muy fácil, nos vamos a valer de esta web. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí encontrarás muchas herramientas y trucos para personalizar y potenciar tu sistema operativo de Microsoft. En este canal iremos repasando todos. Vamos con este truco. Pues siguiendo los pasos, vamos a IR a la página que nos dice a descargar un archivo que nos modificará el registro. Sigan los pasos que indico para descargar. Lo siguiente es descomprimir el archivo descargado. Podemos usar la función nativa de extraer todo, ya saben, botón derecho y extraer. Después abrimos este archivo y aceptamos todo, cosa que tienes que hacer bajo tu propia responsabilidad para editar el registro. Bien, en teoría ya estaría. Antes de ir al escritorio para comprobar si ha funcionado, recuerda que el otro archivo, el que se llama Remove Screen Snip Context Menu, es para revertir la modificación en caso de que necesites dejar todo como estaba. Bien, vamos al escritorio y hacemos clic derecho de ratón. Ahí lo tienes, clic en Screen Snip para abrir recortes desde aquí. Como pueden comprobar todo fue bien. ¿Qué os pareció? ¿Os funcionó a vosotros? Espero que sí. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos y consejos. ¡Chao!